En Argentina, Vélez Sarsfield, el equipo que dirige Ricardo el Tigre Gareca, se quedó con el título del torneo clausura al vencer 1-0 a Huracán en un partido accidentado y polémico además por la actuación arbitral. Fiesta en el barrio de Liniers en Buenos Aires, en su estadio Vélez Sarsfield, recibió a Huracán en la definición del campeonato clausura del fútbol argentino. Espectacular, extraordinario. Aquí está el Club Atlético Vélez Sarsfield. La primera noticia en el encuentro fue el clima, pues la fuerte lluvia que caía sobre la capital argentina obligó a la suspensión del partido cuando se jugaba el minuto 19. El juego estuvo parado por más de media hora. Tras la reanudación se presentó esta clara pena máxima para Vélez por falta de Arano sobre Juan Manuel Martínez, exjugador del Cúcuta Deportivo. Después de las protestas vino el cobro del atacante uruguayo Hernán Rodrigo López, pero apareció el joven portero Monzón para atajarlo. Huracán reaccionó y tuvo dos posibilidades consecutivas, primero con este cabezazo de Eduardo Domínguez, que golpeó en el palo, el rebote no lo pudo aprovechar Nieto para marcar. Una más para el equipo de Parque Patricios en los pies de Matías de Federico. El volante no pudo vencer al portero de Vélez, Germán Montoya. El único gol del juego llegó en el complemento en una polémica jugada, cabezazo de López y la Ribey, quien intentó marcar, chocó con el portero Monzón. El rebote lo tomó Maxi Morales, el 10 marcó el gol del título. Huracán dejó escapar la posibilidad de conseguir su segunda estrella en la historia del fútbol argentino. Luego se presentaron incidentes cuando el técnico de Huracán, Ángel Capa, se enfrentó con un asistente de Vélez Sarsfield. ¡Una pelota quieren esconder ahora! Se repusieron 13 minutos por la par y sobre el final del partido, el atacante de Vélez, Larribey, quien jugó para Huracán, fue agredido por los jugadores del equipo visitante tras perder una opción de gol. El partido terminó cerca del minuto 60 del complemento, después de que Sebastián Domínguez fuera golpeado. Vélez Sarsfield llegó a su sexto título en el torneo local. Siempre dije que me gustaría ganar algo en Vélez para ser reconocido. Bueno, afortunadamente se me dio. Ricardo Gareca consiguió su primer título en la primera división de su país después de un ascenso y una Copa Conmebol con Talleres de Córdoba y un campeonato con Universitario de Deportes en el fútbol peruano.